Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, a esta primera sesión informativa sobre los proyectos de cooperación. Ya sabéis que estamos en este nuevo periodo, del 21-27, y bueno, pues como oficina tenemos un poco la función y la tarea de dar información y asesoría técnica. Hemos visto, a la vista de los que, bueno, estáis apuntados, hemos visto que muchos de vosotros estáis en contacto por primera vez con el programa, por lo que va a haber algún tipo de información que a algunos de vosotros os va a resultar reiterada, pero nos parece de interés que para los recién llegados pues la podamos suministrar. Sabéis que las convocatorias se han publicado recientemente y, lógicamente, pues nos ha parecido oportuno hacer doblete. Por una parte, lógicamente, explicar hoy en qué consiste los proyectos de cooperación, que, como sabéis, son la línea del programa que tiene más impacto entre nosotros, entre los potenciales solicitantes. Y luego ya os adelantamos y lo veremos quizá con más detenimiento. Haremos una segunda sesión enfocada específicamente al tema de los formularios, ¿no? De cómo poner en marcha la parte formal, que normalmente es la que a vosotros os suele complicar más la cosa. Como las convocatorias que están abiertas hoy son las de proyectos de cooperación y las de redes, pues efectivamente nos vamos a concretar en estas dos líneas. En la pantalla estamos todos los de la oficina, que luego ya veréis que hay una diapo que les conocéis bien. Está Isabel Pérez Galvez, que la veis también ahí, está Carolina Fenol y Manuel García. Yo voy a hacer una presentación un poco de introducción global y luego Carolina e Isabel se van a concentrar en los proyectos de cooperación, desglosando un poco requerimientos, cuáles son digamos, las condiciones que tenéis para participar y un poco toda la parte, digamos, de contenido. Y luego ya Manuel se va a concentrar, se va a encargar en la parte de redes, ¿de acuerdo? Insisto que son las dos líneas abiertas. Pero ya os emplazo a la segunda parte, que sabemos que es la cara B de la luna y la que tiene quizá por vuestra parte digamos, más dudas. Entonces yo ya voy a dar comienzo un poco a mi presentación, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí luego iremos en esta dinámica de entrar en las explicaciones de las dos líneas y luego habrá una parte también dedicada exclusivamente a uy, perdón. A ver, compartir pantalla. A ver, aquí. Lo siento, es que había elegido incorrectamente Bueno, pues empezamos ya si queréis. Insisto en esta idea de que, y eso ya os lo adelanto, pero va a ser quizá una constante en toda la presentación. Vamos a ver un poco, insisto, cuál es la introducción, cuál es nuestro papel, que, como sabéis, algunos ya nos conocéis, pero a los que no nos conozcáis, pues somos la oficina encargada, el Punto Nacional de Información del Programa Europa Creativa Cultura, cuál es nuestra tarea y cuál es un poco nuestra dinámica de trabajo. Pero sí que nos parecía oportuno hacer esta presentación. Bueno, pues básicamente el programa Europa Creativa, sabéis que, como os he avanzado, estamos en el periodo 21-27, ha habido una demora en todo el proceso burocrático, de las que creemos que os hemos tenido un poco al tanto de cómo ha ido desde la aprobación del marco financiero plurianual, luego la aprobación del programa, luego el reglamento por el Parlamento y a partir de ahí la publicación. Esto se ha atrasado, ya lo sabéis, pero bueno, contamos con esta secuencia, vamos con este calendario que es el que hay y sabéis que la fecha de entrega de proyectos es a principios de septiembre. Bueno, tenemos el verano por delante, la oficina no va a estar desatendida, siempre va a haber alguien aquí, pero efectivamente estamos en un escenario un poco de urgencia, no era lo que estaba previsto antes de que ocurriera la pandemia. Os aconsejaría, es verdad que no tenéis mucho tiempo, pero si pudierais un poco, para haceros un poco de cuál ha sido el viaje del programa, para ver cuáles son ahora estos objetivos generales, que vamos a ver de una manera quizá un poco impresionista y un poco rápida, pero es verdad que para ver, insisto, cuál es la visión global
de este programa, que vierais, si tenéis tiempo, y nosotros era una recomendación que solemos hacer, echaros un vistazo a la convocatoria 2020, es decir, a la última convocatoria del periodo 14-20. ¿Por qué? Pues porque vais a ver de dónde vienen estos nuevos objetivos, que son una evolución, como nos han venido diciendo reiteradamente desde la comisión. No es una revolución, sino es una evolución. Y para llegar a donde hemos llegado, pues ha habido previamente una serie de, digamos, una serie de objetivos y una serie de prioridades que van a seguir, lógicamente, subyaciendo en este nuevo periodo 21-27, pero que se van a dar especial relevancia y especial énfasis a algunos nuevos. Entonces, bueno, los objetivos, lógicamente, generales son el salvaguardar y desarrollar la diversidad cultural y lingüística. Estamos en un continente absolutamente variado, es necesario que siga siendo así. Ya sabéis que la Comisión no tiene una política general para toda la Unión Europea, pero sí que tiene algunos artículos que han ido articulando un poco el sector cultural. Es una competencia de ámbito nacional, y lo que se intenta es eso, pues preservar y promover esta diversidad. Y lógicamente, y ahora más que nunca, después de la pandemia, pues el incremento de la competitividad y de la competencia de las industrias culturales y creativas. Los específicos, pues lógicamente ya entramos en lo que es el ámbito del programa, pues es la cooperación. Estamos en un ámbito europeo, lógicamente hay que salir del perfil nacional o regional, en nuestro caso autonómico. Esta cooperación tiene que ser transnacional. Y insisto, esto es un topic que viene muy, muy asociado al evento de la pandemia. Bueno, pues la dimensión económica y social. Ya veremos que el tema de la inclusión social, el tema no del incremento, sino de la participación del sector cultural al desarrollo económico, es más que obvio. Hay estadísticas muy elocuentes que hablan de cómo contribuye al PIB. Pues seguimos un poco en esta dirección. Fomentar, lógicamente, la competitividad, la escalabilidad, que es un término que no acabo muy bien de entender, y la cooperación y la sostenibilidad. Esta sostenibilidad va a venir muy asociada a uno de los, ya lo veremos, a uno de los criterios transversales, que es el tema del reto verde, del pacto verde. Y luego la cooperación política y las acciones innovadoras en todos los capítulos del programa. Ya sabéis que hoy nos vamos a concentrar en estos dos, pero también tenemos redes, también tenemos plataformas, también tenemos unos laboratorios. Va a haber una serie de acciones que son novedosas y que anteriormente no existían, y estos criterios de la cooperación y de la innovación van a ser, digamos, van a concernir a todas estas, a todas las líneas del programa. Y luego, ya sabéis, ahora hay unas nuevas líneas que están alineadas con la libertad de expresión y el diálogo intercultural. De estas, creemos que es conciernen a todo el programa. Ya sabéis que nosotros somos la oficina del programa Europa Creativa Cultura, algunas veces con y otras veces sin guión, pero lo que estoy mencionando concierne a todo el programa Europa Creativa. Es decir, que este tema de la alfabetización y de la prensa independiente, bueno, pues son temas que nos afectan a los dos programas, y de los que podemos dar algún tipo de asesoría. ¿Qué va a ser concretamente en este periodo 21-27? Bueno, pues un nuevo bloque que va dirigido a nosotros, y luego una serie de prioridades transversales que, como os he mencionado, recorren un poco todos los programas europeos, incluidos los fondos estos de recuperación, de los que estamos oyendo hablar con mucha frecuencia la prensa. También van a estar, digamos, articulados por estas prioridades transversales. Y en lo que corresponde a este valor añadido europeo, pues ya lo había adelantado, la transnacionalidad en las actividades y en las acciones. Estamos insistiendo, ya nos habéis oído incluso con una cierta reiteración, que los proyectos tienen que tener esa dimensión transnacional. Y cuando hablamos de dimensión transnacional, ya lo sabéis, tienen que implicar a todos los representantes, a todos los miembros, todos los socios del consorcio, todos los socios del partenariado. Una movilidad no sería una transnacionalidad tal y como se concibe en el programa. El invitar a un actor o a un músico
de un país extranjero no es cooperación cultural transnacional, sino tienen que, tenéis potenciales solicitantes que demostrar la implicación real y acreditada de todos los miembros del consorcio. La movilidad, los retos comunes, ya estamos ahí en el entorno digital, que por otra parte también va a ser una de las prioridades transversales, y las economías de escala. Ahí entramos también en lo que es bueno, pues, la lucha contra el desempleo, que sabéis que es uno de los grandes retos de los programas europeos. En nuestro caso, en España, la situación de hecho es más dramática. Estas son, insisto, los que son los objetivos asociados o alineados con el valor añadido europeo. Y luego hay las transversales, como habíamos ya avanzado, pues el tema de la inclusión y la diversidad y la participación, ¿vale? Que sabéis que todo lo que tenga que ver con la inserción en los programas de este tipo de colectivos, ya sabéis que incluso en el periodo anterior hubo experiencias, vamos, no, perdón, convocatorios pilotos con el tema de los refugiados, hasta el punto de que luego fue la prioridad número 4 a partir del 2018. Pues esto sigue en la misma dirección, pero tenemos que ser muy claros en este sentido: no es una inclusión de una manera pasiva, sino que estos colectivos tienen que también formar parte del proyecto de una manera activa. Se tiene que demostrar esa integración de facto, no una integración puramente anecdótica. El tema de la igualdad de género hoy es un día clave, después de lo que ocurrió ayer con el tema en el Congreso, y el tema era como el tema, como os he dicho, del Pacto Verde. Como ya lo sabíamos que esto iba a ocurrir, nosotros ya hemos venido desde la oficina trabajando en estos nuevos temas, en estos nuevos topics. Si os interesa, tenemos de hecho sesiones informativas ad hoc, las tenemos colgadas, particularmente con el tema de la igualdad de género y con el tema del Pacto Verde, y hemos invitado a proyectos beneficiarios que estaban de lleno en estos temas, y están ahí en nuestra página web, en un repositorio creemos que siguen siendo vigentes y que siguen siendo absolutamente actuales. O sea que los podéis consultar sin ningún problema. Son expertos, no los damos nosotros, lógicamente, son expertos en la materia de género, en la materia del Pacto Verde, algún representante de Bruselas, que es el encargado específicamente de estos topics, y bueno, pues ahí los tenéis. Esto no obvia que lo sigamos haciendo en el futuro a medida que veamos un poco cómo va avanzando el programa. Como sabéis, la única ventaja, lo solemos decir, de la demora en todo el proceso político de comisión, parlamento y consejo, bueno, pues es que el sector cultural se movilizó, los actores políticos se dieron cuenta de la importancia y del sufrimiento que había surgido, vamos, que había impactado al sector cultural, y de lo que se estimó en un primer momento del presupuesto que estaban manejando, bueno, pues se duplicó. Entonces, la buena noticia es eso, que para este periodo 21-27 contamos con los 2.400 millones, es casi el doble de lo previsto, así que en ese sentido, bienvenidos, y tenemos ya más, digamos, una cantidad más esponjosa para manejar en todo este periodo. De estos 2.400 millones, lógicamente está desglosado. Tradicionalmente, el programa Media se lleva una cantidad superior a nosotros, a su programa Cultura. De hecho, aquí lo tenéis, se lleva el 58%. Cultura se lleva el 33%. Y luego, en un capítulo intersectorial, ¿vale?, que es el 9, por cierto. Si recordáis, en el pre anterior, este capítulo intersectorial solo tenía el Europeo de Literatura, el Premio Europeo de Música, nuestras propias oficinas, y había una garantía, un aval que fue muy popular y en España extraordinariamente exitoso. Bueno, pues este aval, que va a seguir existiendo, ya no depende de este capítulo intersectorial. Se va a otra dirección general, que yo creo que se llama Digi Invest, con otros avales, pero estar al tanto porque va a seguir existiendo. Hasta donde sé, lo va a seguir gestionando en España Crea SGR. Ya, en el caso de que os interese, os daríamos las coordenadas, pero bueno, sale del capítulo intersectorial. Y luego, como os mencionaba, hay luego una serie de iniciativas que van a seguir existiendo. Esta de Music Moves Europe, sabemos que vamos a hacer algo en el futuro muy próximo. Yo creo que Isabel se va mañana a presentarlo en un ámbito, lógicamente, del sector
del sector musical, o sea que va a haber convocatorias específicas para el tema de la música. El Oportunos, que fue extraordinariamente interesante porque iba específicamente a temas de movilidad, esas movilidades que os hablaba antes, que no son, digamos, susceptibles de entrar en un proyecto europeo, aquí sí, podéis ir, podéis venir, podéis acoger, pues van a seguir existiendo. Y luego va a haber convocatorias pilotos, pues por ejemplo, una específicamente destinada a las artes escénicas como Perform Europe, que ya sabemos también que hay un consorcio que ha sido el destinatario y el elegido para gestionarlo, porque la Comisión lo que hace es una especie de licitación, esa licitación la gana normalmente un consorcio, y ese consorcio luego es el que va a gestionar todas este tipo de ayudas, y este va a ser el caso del Perform Europe. En el tema de los estados, bueno, pues aquí estamos otra vez como al inicio, ¿vale? Los 27, el Reino Unido sale, ya, como no podía ser de otra manera, después del Brexit, y todos los participantes a pleno derecho son los países del espacio económico europeo de la EFTA, Noruega, Islandia y Liechtenstein, en pleno derecho, y luego hay una serie de países que están en proceso de negociación, en el proceso de, pues, está en marcha de sus memorándums de comprensión que tienen que firmar, que tendrán que pagar sus cheques, pero lo que nos transmiten desde la Comisión es que hay que estar muy cauteloso si ese país ha sido elegido, ha sido, digamos, tiene ya ese memorándum, ese documento aprobado en el momento en que el proyecto está en marcha, ¿no? O sea, que no sea el caso y, bueno, pues el proyecto estaría en una situación de una cierta vulnerabilidad. ¿Qué es lo que os aconsejamos? Perdón, que pongáis más socios. Es decir, si en el caso de los proyectos de pequeña escala era 3, en el otro 7 y el otro 10, tengáis más, para que en el caso de que el partenariado contara con uno de estos países de Albania, Serbia, Kosovo, Montenegro, bueno, pues en el caso de que no estuviera, perdón, firmado, pues, y se cayera, no afectara y el proyecto no fuera declarado inelegible, Entonces, este es nuestro consejo. Estamos nosotros los primeros que estaremos atentos a ver qué pasa con todos estos procesos de accesión. Lógicamente, lo comunicaríamos en nuestras redes y en nuestra web. Pero en el caso de que tengáis el interés, que es totalmente legítimo, de tener un socio de estos países, lógicamente podéis contar con ellos, pero siempre que tengáis que contéis con el número mínimo. Así que el consejo es que tengáis más, ¿de acuerdo? Y luego todos estos de Bielorrusia, Argelia, Egipto, las Islas Feroe, ahí tenemos una enorme interrogación y estamos a la espera de que nos den más información. Luego aquí tenéis, ya sabéis, cultura, todo cuál es el sector en el que nosotros nos movemos, pues todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural, excepto las ayudas dirigidas al cine y al audiovisual. Esto no obvia de que un proyecto cultural puede integrar una actividad audiovisual. Siempre ponemos el ejemplo de un grupo de música, perdón, de música de danza contemporánea, muy habitualmente tienen un audio, pero tienen un vídeo o un audiovisual detrás. Seguiría siendo un proyecto para el programa Cultura, a pesar de que integren una actividad audiovisual. Únicamente en el caso de que el proyecto sea estrictamente audiovisual, una película, un documental, entonces entraría en el ámbito de cultura. Nosotros tenemos aquí, ya sabéis, nuestro Europa Creativa, tenemos estas dos patas, el programa Europa Creativa Cultura, que somos nosotros, integrado en el Ministerio de Cultura y Deporte, y damos asesoría y damos, digamos, difusión a todo el territorio nacional. Y en el ámbito del cultura, de, perdón, del programa Media, pues hay un Media Spain, ya lo sabéis, una oficina que da asesoría a todo el territorio nacional, excepto nuestros tres colegas de Cataluña, País Vasco y Andalucía. Siempre insistimos que un operador cultural que tiene un proyecto de audiovisual en Andalucía tiene la oficina del programa Media en Andalucía, pero si un operador cultural tiene un proyecto cultural no audiovisual, eso es competencia nuestra. O sea que el programa Europa Creativa Cultura damos, digamos, cubrimos todo el territorio nacional. Para haceros una foto fija, aquí lo tenéis, nosotros estamos en la dirección Ministerio de Cultura y Deporte, como hemos mencionado, Dirección General de la Cultura, Propiedad Intelectual y Cooperación, y estamos integrados en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las comunidades autónomas. ¿Por qué han puesto en esto? Pues porque tenemos la vocación de salir del ámbito puramente ministerial. Es decir, que tenemos enlaces en las comunidades autónomas, trabajamos en cooperación con ellos, en fin, tenemos un poco en nuestra columna vertebral lo de salir del ministerio y de colaborar con las, lo que se llaman autoridades regionales. Europa Creativa está el órgano de coordinación también en esta subdirección, es decir, que la subdirectora es
la responsable legal de toda Europa Creativa, nosotros, bueno, curiosamente estamos físicamente también en esta misma subdirección general, pero también es el órgano legal, vamos, el órgano de coordinación para todo el resto de estas oficinas que hemos mencionado, de Cataluña y de País Vasco y Andalucía y el media de España. Y aquí nosotros volvemos en este cajoncito rojo que estamos aquí. ¿Quiénes somos? Pues aquí aparecemos en esta foto, muy guapetones, aquí estamos los que estamos hoy aquí, que ya los he los presentados y que luego se encargarán de hacer las presentaciones, como ya os he adelantado, Carolina, Isa y Manu. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues todo lo que sabéis, muchos de vosotros, pues hacemos toda la información, no solamente de lo que es el programa, sino de todas las iniciativas que creemos que pueden ser de interés para los potenciales solicitantes, es decir, para vosotros, al ser un organismo público, nosotros lo hacemos gratuitamente, es decir, no podemos tener ingresos, ayudamos en la búsqueda de socio y lo más importante, que es lo que hacemos últimamente con mucha intensidad, son la capacitación. Nos hemos dado cuenta que el sector requiere un poco demanda este tipo de actividades y entonces pues, identificamos cuáles son los temas, cuáles son las debilidades a la vista de los informes y los resultados. Vemos cuáles son un poco las debilidades vuestras del sector cultural e intentamos subsanarlas con estos talleres de capacitación que no damos nosotros, también nos forman a nosotros, puesto que son temas que no son ajenos y los dan especialmente especialistas. Intentamos ir un poco más lejos, ¿eh? Ya os avanzamos que no solamente nos interesa que esa formación y esa capacitación, y nos interesa específicamente que sea para que presentéis proyectos a Europa Creativa, sino también para ayudas de otro ámbito, las incluidas las del Ministerio, o alguien que sabe hacer un buen proyecto con un buen modelo de negocio, con una buena estrategia de audiencias, es una formación que le va a servir para ser más competitivo en otras ayudas. Por supuesto, tenemos que asistir a las reuniones de la comisión y de la agencia. No hay, formamos parte del grupo de coordinación de las oficinas. Incluso se han encargado mis compañeros de una tarea específica que es toda la parte de comunicación. O sea, que a la hora de desglosar esos grupos de trabajo, pues se nos ha encargado específicamente este tema, que ahora tenemos un follón tremendo de los logos y de cuál es la imagen corporativa, que todavía no sabemos muy bien, pues esto es de lo que se encargan mis compis. Y luego, pues la coordinación aquí lo tienes, del trabajo de comunicación, ¿eh? Lo había adelantado, efectivamente, aquí está. ¿Cuál es el subprograma Cultura? Bueno, pues los objetivos son la profesionalización, lo que acabo de decir, el acceso y la participación, la resiliencia, notablemente ahora con el tema de la pandemia, y luego los valores europeos, que es otro de los temas que va a ser transversal a todos los programas. Ya os digo un poco y ya voy terminando una pequeña excursión que no puedo dejar que no puedo evitar hacer. Ya sabéis que desde hace, no lo sabéis, pero os lo decimos, desde hace apenas un mes, somos también el punto nacional de contacto de un nuevo programa que os animamos a que le echéis un vistazo porque realmente es un programa muy estimulante. Es el programa CER, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. ¿De acuerdo? Y ahí están esos valores europeos les tenemos muy integrados como un capítulo específico, el uno, de hecho, del nuevo programa ACER. Aparte de que hay mucha capilaridad, el programa ACER trata temas de igualdad de género, de LGTBI, de temas de infancia, de valores, de temas de protección de datos, que entran en armonía con muchas de las, digamos, de los temas que estamos tratando en cultura. Cultura es más específico, lógicamente, más sectorial, pero bueno, que estamos ahí con estos dos sombreros y nos apetece también que lo sepáis. Lógicamente, como ya hemos avanzado, la dimensión económica y social y la dimensión artística, ¿vale? No por orden de factores, aquí es claro, el proyecto tiene que tener una rentabilidad, tiene que demostrar su capacidad, si puede reactivar el ámbito del desempleo, mejor, más que bienvenido, pero lógicamente el proyecto tiene que ser estrictamente cultural, de ahí que sea otro de los capítulos. Y luego ya tenemos las cuatro, los que decía, los de cooperación, ¿eh? Circulación de obra literaria extranjera de traducción, al que dedicaremos una, ya lo tenemos en la agenda, una jornada específica, redes, que la trataremos hoy, que es Manuel que se va a encargar de esta línea en concreto, plataformas, que también está abierta, y luego estos de las OFER, perdón, de las entidades culturales y de las paneuropeas y de las orquestas, que son, bueno, pues entidades que tienen una acreditada y demuestran una acreditada tradición y recorrido en el ámbito de europeo. Bueno, ahora ya entramos concretamente en los proyectos de cooperación. Ya doy el paso a Carolina y a Isabel, que son las que van a enfocar estos dos proyectos, perdón, estas dos líneas. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos con la dinámica
de la sesión informativa y las dudas que os vayan surgiendo, pues tendremos un momento para resolverlos. Así que yo ya me callo y doy la. Eres tú, Isabel, la que vas a hablar en primer lugar, ¿verdad? Muy Sí, bien, pues muchas gracias. comienzo yo. Estupendo. Gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver. ¿Lo podéis ver bien? Sí, perfectamente. Vale, perfectamente. Vale, pues buenos días, muchas gracias a todas y todos por estar aquí con nosotros. Solo recordar brevemente que abriremos el turno de preguntas después de las presentaciones y tenéis dos opciones. Podéis hacer las preguntas por el apartado que vais a encontrar en la parte de abajo de la pantalla, que aparece preguntas y respuestas. Y también si alguno de vosotros preferís hacerlo de viva voz, pues también podéis levantar la mano, ¿vale? Pero eso será tras las presentaciones. Y vamos a comenzar con la línea de proyecto de cooperación, que es sobre la que vamos a hablar específicamente en este webinar de hoy junto con la de redes. Entonces, comencemos, o sea, preguntándonos qué apoya, ¿no? Esta línea de financiación. Como sabéis, esta línea es una de las, bueno, es un poco el buque insignia de su programa Cultura. Y lo que apoya son proyectos transnacionales, que en este apartado queremos, en esta característica queremos insistir bastante porque en muchas ocasiones recibimos cuestiones de somos una organización española que quiere moverse por Europa, etcétera. No se financian este tipo de proyectos con estas ayudas. Aquí, como vamos a ver, esos serían ayudas para la internacionalización de las organizaciones españolas y aquí lo que se está apoyando son proyectos transnacionales diseñados e implementados por varias organizaciones culturales y creativas de diferentes países participantes en el programa. Esto es importante, ¿no? Esta característica es fundamental. ¿Qué se pretende? Bueno, pues se pretende dar la posibilidad a estos proyectos tanto de coproducir, cooperar entre ellos, entre los diferentes socios, experimentar, innovar, que es un término que vais a escuchar en varias ocasiones a lo largo de la presentación, y fomentar la movilidad y ese intercambio de buenas prácticas entre agentes del sector. La línea, como objetivo principal, uno de los más importantes, lo que persigue es mejorar el acceso a las obras culturales europeas, a las creaciones culturales de los países participantes del programa y promover pues, esa innovación, esa creatividad. Y los proyectos pueden cubrir uno o más sectores culturales. De estos sectores que ha mencionado Augusto previamente, dentro del apartado del subprograma Cultura entran todas las disciplinas: patrimonio, literatura, artes plásticas, artes escénicas, etcétera, ¿no? Todos esos sectores artísticos y creativos que no son el cine y el audiovisual. Por lo tanto, los proyectos pueden ir enfocados a uno de ellos en concreto o a varios sectores o incluso ser proyectos interdisciplinares. Los objetivos que ha de perseguir el proyecto que presentéis. Bueno, pues en esta ocasión, y también como novedad en esta nueva convocatoria, porque esta opción de elegir objetivos no existía en el anterior programa, efectivamente y evidentemente había que perseguir unos objetivos con el proyecto que presentabais, pero no había que seleccionar uno de ellos. Y en este caso, como novedad en esta convocatoria, como veis, hay dos objetivos presentes. Uno de ellos es la circulación y creación transnacionales, es decir, fortalecer esa creación y circulación de artistas y de obras a nivel europeo. Y el otro de ellos es la innovación, en lo que ya hemos mencionado, mejorar esa capacidad de las industrias culturales y creativas, pues para nutrir el talento, para generar empleo, crecimiento, etcétera, ¿no? Pues vuestro proyecto, vosotros como solicitantes, vais a tener que elegir uno de estos dos objetivos, uno solo, eso es importante. Por lo tanto, vais a tener que elaborar y diseñar ese proyecto teniendo muy presente ese objetivo que seleccionáis. Y aparte de los objetivos, de estos dos objetivos, vuestro proyecto también va a tener que dirigirse al menos a una o máximo dos prioridades de las que vemos a continuación. En esta nueva convocatoria, nuevo programa, las prioridades han cambiado. Como podéis ver, aquellos que estáis familiarizados con estas ayudas, hay una de ellas, desarrollo de audiencias, que se mantiene, que ya estaba presente en la anterior convocatoria, en el anterior programa, pero hay bastantes novedades. Entonces, las prioridades generales, que van de la 1 a la 5, que aquí veis, son por un lado
que vuestro proyecto se dirija a desarrollo de audiencias, a llegar a nuevos públicos, a promover ese acceso a la cultura, la inclusión social, que ya lo hemos mencionado, la sostenibilidad, guiándose sobre todo por los parámetros del Green Deal europeo y la iniciativa de la New European Bauhaus, que probablemente muchos de vosotros estéis familiarizados ya con ella, las nuevas tecnologías, sobre todo para apoyar esa transición digital que sobre todo la situación pandémica ha acelerado, ¿no? La quinta prioridad sería la dimensión internacional. Desde luego que esta línea siempre tiene una dimensión internacional, ¿no? Ha fomentado la cooperación entre diferentes países, pero en este sentido lo que pretende es ir más allá, no solo ya a nivel europeo, sino fomentar, ¿no?, la presencia de las industrias culturales creativas más allá de la Unión Europea. Y por último, tenemos una sexta prioridad, que es también novedad de esta nueva convocatoria, que es el enfoque sectorial específico y que vamos a ver con más detenimiento. Entonces, para que quede claro, vuestro proyecto tiene que ir dirigido o bien a una prioridad o dos prioridades como máximo, y eso insistimos, no hay por qué seleccionar el máximo de prioridades, no hay que ir por las dos, hay que pensar realmente a qué prioridad se está dirigiendo vuestro proyecto de manera específica, y esa es la que se ha de seleccionar. Porque como bien sabemos, muchas veces por abarcar demasiado, al final pues no conseguimos los resultados esperados, ¿no? Y eso los evaluadores lo van a ver claramente en la propuesta que hagáis, ¿no? Y en la estrategia que presentéis. Entonces tenéis que elegir una prioridad entre las 1 y las 5. ¿Vale? Una o dos máximo. Y luego, si sois de los sectores de la música, el libro, la arquitectura y el patrimonio, que son los sectores que van a contar con este enfoque sectorial específico, pues vais a tener que responder a una serie de prioridades concretas que os voy a mencionar a continuación. Este enfoque sectorial específico nace de, bueno, consultaciones públicas y encuentros con stakeholders de la comisión, por parte de la comisión, con agentes de estos cuatro sectores que se han identificado, por ejemplo, la necesidad del sector musical. Como sabéis, existe una iniciativa que ha mencionado antes Augusto, que es Music Move Europe, que comenzó en 2018. Entonces, en estos dos años, de 2018 hasta 2020, que fue la última convocatoria que se publicó, ha habido una serie de calls que lo que han hecho ha sido pues identificar esas necesidades que había en el sector musical. Y a partir de los resultados de esos proyectos seleccionados, pues se han identificado pues una serie de líneas de trabajo que el sector necesita ir trabajando, ¿no? Entonces, de ahí, de esas líneas que se han identificado, surge estas prioridades que se recogen en el enfoque sectorial específico. Entonces, si vuestro proyecto es del ámbito musical y va dirigido a temas de capacitación, que es el epígrafe común para todos estos cuatro sectores. En el caso de la música, pues el proyecto ha de estar relacionado con creación, promoción, distribución y monetización. Ha de presentar pues actividades, acciones para afrontar esas nuevas tendencias digitales, técnicas ilegales que están teniendo lugar, que es un sector que, como sabéis, también se ha visto muy afectado por la pandemia. Entonces, si vuestro proyecto es del ámbito musical y va dirigido concretamente a la capacitación y en este sentido, esta es la prioridad que tenéis que elegir. Si vuestro proyecto es del ámbito musical pero va dirigido al desarrollo de audiencias, pues tiene que seleccionar la prioridad de desarrollo de audiencias que hemos mencionado previamente, ¿no? En el caso de que sea vuestro sector sea del sector del libro, vuestro proyecto esté relacionado con él y estáis trabajando la capacitación y esa capacitación que estáis trabajando está relacionada con capacitar a los profesionales del sector editorial para la venta de derechos de traducción y adaptación con el objetivo de incrementar la circulación de esas obras literarias europeas, esta sería también vuestra prioridad. Entonces, aquí tenemos, que esta presentación os la pasaremos, pero también lo veis en la guía de la convocatoria, os he indicado ahí las páginas de la 11 a la 12, aquí veis las líneas de acción de este enfoque de sectores específico para cada sector. Si estáis trabajando en el ámbito de la arquitectura, y optáis por el enfoque sectorial, vuestras actividades, vuestro proyecto tiene que estar dirigido
a comunicar, co-crear y mediar con la ciudadanía y con agentes relevantes del ámbito de la arquitectura, del diseño, de la planificación, de la edificación. Por ejemplo, también a integrar esos principios, como hemos mencionado, del Green Deal y de la New European Bauhaus, y a internacionalizar pues, la carrera de los arquitectos y arquitectas. Y en el caso de que os interese el enfoque dirigido al patrimonio cultural, que vuestro proyecto trabaje ese ámbito, las actividades que cubrirían este enfoque específico pues sería una vez más mediación con la ciudadanía, la interpretación, comunicación y presentación del patrimonio cultural, uso de métodos y tecnologías digitales en la creación de contenidos, digitalización de materiales patrimoniales, por ejemplo el uso del 3D y de la inteligencia artificial, y también la gestión de riesgos y conservación preventiva del patrimonio cultural. Entonces, para que quede claro, vuestro proyecto puede ser de cualquier sector y ha de seleccionar alguna de estas prioridades de la 1 a la 5. Pero si es del sector de música, libro, arquitectura y patrimonio y concretamente vais a trabajar la capacitación, tenéis la opción de seleccionar el enfoque sectorial específico. Es importante también que sepáis que si seleccionáis el enfoque sectorial específico, no se puede ya seleccionar ninguna prioridad más. ¿De acuerdo? Si seleccionáis esta, sería la única prioridad. Y también tened presente que hay un 10% del presupuesto total de esta convocatoria que va a ir destinada a apoyar proyectos que estén relacionados con este enfoque sectorial. Si ha quedado alguna duda, luego más adelante, si queréis, en la parte de preguntas os la resolvemos. Aparte de estas prioridades generales a las que deben ir dirigidas los proyectos, también existen prioridades transversales, que esto es otra novedad del nuevo programa que ya ha mencionado Augusto, que es que los proyectos, independientemente del sector al que se dirijan y de la prioridad que hayáis seleccionado anteriormente, la prioridad específica, tienen que abordar de una u otra manera el tema del género, el tema de la inclusión y la diversidad y el tema de la sostenibilidad y el impacto medioambiental. Es decir, vosotros podéis tener un proyecto cultural que selecciona como prioridad la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo puede haber un proyecto de danza contemporánea que tiene que hacer frente a esta prioridad transversal y tiene que incluir en su estrategia cómo van a desarrollar su proyecto para tener el menor impacto medioambiental posible, para incorporar incluso actividades de concienciación, etcétera, ¿no? Entonces, todos los proyectos, independientemente del sector y prioridad, han de abordar estos temas en el formulario, en el diseño del proyecto, perdón, y lo veréis en el formulario. En cuanto a roles, en esta línea, para aquellos que no conocéis estas ayudas, existen dos roles. Tenemos el rol de entidad coordinadora, lo que llamamos el project leader, identidad socia. ¿Qué quiere decir? Que en estos proyectos de cooperación hay un coordinador solicitante, que es el que presenta la ayuda, y están los socios que conforman ese consorcio, ¿no? El proyecto de cooperación europea está diseñado e implementado por un consorcio del que forman parte varias organizaciones de diferentes países. Dentro de ese consorcio hay una entidad coordinadora que presenta la solicitud y hay unos socios. Entonces, según la categoría a la que postuléis, vais a tener una serie de requisitos en relación al número de países, en relación a la cuantía máxima y la cofinanciación. Y aquí los vamos a ver. En esta nueva convocatoria hay tres categorías. Se ha añadido una nueva que no existía en el anterior programa, que es la de media escala. Tenemos pequeña escala, media escala y gran escala. En el caso de pequeña escala, de que solicitéis la ayuda para esta categoría, el mínimo de países participantes tiene que ser tres. Tres organizaciones de tres países participantes. La cuantía máxima que podéis pedir es de 200.000 euros y el porcentaje de cofinanciación es del 80%, que ha aumentado también en esta nueva convocatoria. En relación a la categoría de media escala, el mínimo de países que tiene que contar con el que tiene que contar vuestro consorcio es de 5, ¿vale? Es decir, 5 organizaciones de 5 países diferentes. Luego, si en vuestro consorcio hay 2 organizaciones que vienen del mismo país, no hay ningún problema, pero sí que tenéis que asegurar el mínimo, ¿no? El mínimo de países participantes en ese consorcio. El máximo de ayuda que podéis solicitar es de 1 millón y la cofinanciación es del 70%.
Y luego, en relación a la última categoría de gran escala, mínimo de países de socios 10, de 10 países participantes diferentes, máxima cuantía 2 millones de euros y el porcentaje de cofinanciación del 60%. Criterios de elegibilidad. ¿Quién puede solicitar estas ayudas? Bien, pues aquí también vamos a encontrar novedades. En principio, entidades legales privadas o públicas con o sin ánimo de lucro, como os hemos mencionado, establecidas en esos países participantes del programa que mencionó anteriormente Augusto, es necesario tener un número PIC. Todas las organizaciones, ya seas coordinador o seas socio, tu organización tiene que tener un número PIC. Un partenariado mínimo europeo según categoría, como hemos dicho, ¿no? 3 para pequeña escala, 5 para media y 10 para gran escala. Y luego el coordinador del proyecto ha de tener una trayectoria legal de al menos 2 años en la fecha del deadline, del límite de presentación de solicitudes. Y lógicamente, pues el proyecto ha de incluir a todas actividades elegibles, ¿no? Que eso os aparece con más detalle en la guía de la convocatoria. ¿Cuáles son las novedades? Bien, autónomos, si recordáis, en el anterior programa no podían participar. En esta ocasión se abre la puerta para los autónomos. Los autónomos pueden participar, pero el simbolito de aviso que aparece ahí tiene su explicación. Y es que aunque los autónomos pueden participar según la última convocatoria, según las bases, hay que tener en cuenta que hay dos criterios de selección muy importantes, que van a ser la capacidad financiera y la capacidad operativa, y de ahí que queramos advertiros que como autónomos no hay problemas, podéis presentar, pero luego la comisión lleva a cabo pues un estudio exhaustivo, ¿no? Un análisis exhaustivo a nivel de capacidad operativa y de capacidad financiera. Y también nos han dicho desde Bruselas que no pueden asegurar que después de ese análisis esa solicitud sea elegible. Entonces, por eso queremos ser prudentes aquí. No se trata de desanimar, sino simplemente de advertiros de que hay dificultades. Desde Bruselas van a analizar muy bien esas propuestas que vengan desde personas naturales, autónomos, dado de alta en una actividad económica, y por eso de ahí que os queramos mantener al tanto. Y luego la otra novedad es que, si os recordáis, en la anterior convocatoria las organizaciones tenían que ser organizaciones activas en los sectores culturales y creativos, y en esta ocasión ese requisito ha desaparecido. O sea, cualquier organización, siempre y cuando sea una entidad legal, privada o pública, con o sin ánimo de lucro, establecida en un país participante, puede participar. Nos pusieron en ejemplo nuestro propio webinar de formación, que un hospital que tenga un programa cultural y creativo que se dirija a los objetivos y a las prioridades que hemos mencionado anteriormente, podría presentarse. Esto ha creado cierta polémica, pero la cuestión es que es así, ¿no? Que ya organizaciones de todo tipo se pueden presentar a estas ayudas. Como mencionaba anteriormente, por la cuestión relativa a los autónomos, hay unos criterios de selección y exclusión, ¿vale? Que veis de manera detallada descritos en la guía de la convocatoria. Aquí os comentamos brevemente que uno de ellos va a ser la capacidad financiera de la organización o de la entidad legal que presente el proyecto, que ha de ser estable, con suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto. Van a analizar también la capacidad operativa, es decir, el know-how del equipo que presenta el proyecto, cuáles son sus cualificaciones, los recursos de los que disponen. Este apartado será evaluado en el criterio de evaluación de Project Management, que mi compañera Carolina mencionará posteriormente. Y luego, bueno, a nivel de casos de exclusión, pues de sentido común, ¿no? Bancarrota, incumplimiento de obligaciones tributarias, etcétera. A modo de resumen, ¿cuáles son las novedades de esta convocatoria? Bueno, pues como ya se ha mencionado, mayor presupuesto, mayores porcentajes de cofinanciación, que en el caso de las de pequeña escala, que es para organizaciones más pequeñitas, se ha aumentado la cofinanciación hasta el 80%, es decir, el consorcio debería de aportar el 20%, una nueva categoría. Este porcentaje ha subido en todas las categorías, recalco la de pequeña escala porque sabemos que el ecosistema cultural está compuesto en su mayoría por muchas de ellas, y por eso nos alegramos de esta novedad. Nueva categoría, el proyecto de los proyectos de media escala, el incremento de la prefinanciación, es decir, en el momento en el que el proyecto seleccionado se firma el acuerdo, la organización recibe, en el caso de pequeña escala, el 80% de la ayuda.
y en el caso de media escala y gran escala el 40%. Otra de las novedades, el enfoque sectorial específico, que como os he comentado, un 10% del presupuesto total de la convocatoria va a ir destinado a financiar estos proyectos que se acojan a esta prioridad, las prioridades transversales, el hecho de que los autónomos pueden participar, las organizaciones no solo de las industrias culturales y creativas que también pueden participar, los LUMSUMs, que esto pues, es una terminología que igual muchos de vosotros no habéis todavía estado en contacto con ella, pero se refiere básicamente a la cuestión del presupuesto, ¿no? de estas ayudas, que en esta ocasión los costes van a ir agrupados por work packages. ¿Y qué son work packages? Bueno, pues mi compañera Carolina lo comentará a continuación y vamos a tener también, yo lo adelanto, un webinar específico sobre el proceso de solicitud para esta ayuda de proyecto de cooperación europea que será el 9 de julio. Así que aquí vamos a centrarnos básicamente en las características generales de la ayuda y luego en esta sesión del 9 de julio entraremos de lleno en proceso de solicitud, formularios, presupuesto, etc. Y otra de las novedades es, como sabéis, que hay un nuevo portal del participante y grants, bueno, el Funding and Tenders Portal, que es a través del cual se va a hacer todo el proceso de solicitud, todo el seguimiento de los proyectos seleccionados y también de los reports, ¿no? De los reportes. Continuamos. Cuestiones legales y financieras, la duración máxima que pueden tener estos proyectos es de 48 meses, 4 años. Los LUMSUM que os he mencionado anteriormente, puede haber apoyo financiero a terceras partes, está permitido, es decir, dentro de los proyectos puede haber cuantías destinadas a premios y becas de que el propio proyecto quiera conceder, es un máximo de 60.000 euros por tercera parte lo que está permitido. Como os decía, en relación a la prefinanciación en proyectos de pequeña escala, se concede un 80% de la ayuda al comienzo, tras la firma del acuerdo, normalmente suele ser a los 30 días de la firma del acuerdo, en el caso de gran escala 40% tras la firma del acuerdo y luego el 40% restante tras la entrega del informe del primer pago. Y el 20% restante, tanto en pequeña escala como en media y gran escala, pues será la finalización del proyecto una vez que se entrega toda la documentación final justificativa. ¿Cuál es el presupuesto de la convocatoria de proyectos de cooperación europea? Bueno, pues el total son 60 millones. Bueno, estuve fijándome en la cifra exacta y en realidad se acerca más a los 61 millones. Se prevé financiar alrededor de 130 proyectos y aquí, como podéis ver en la guía de la convocatoria, nos facilitan el porcentaje estimado que se tiene previsto dedicar a cada una de las categorías. Entonces, se prevé financiar alrededor del 35% de los proyectos de pequeña escala, otro 35% para media escala y un 30% para gran escala. Y ahí pues os vuelvo a resaltar, ¿no?, el hecho de que dentro de ese presupuesto de 60-61 millones, un 10% va a ir destinado al enfoque sectorial específico. Y a continuación doy paso a mi compañera Carolina, que os va a mencionar algunos aspectos que hay que tener en cuenta, remarcables, y os va a contar con más detalle el proceso de solicitud. Hola, buenos días. ¿Me oís bien, verdad? A ver. Sí. Es que no me entraba el vídeo ahora. Bueno, pues, como decía, buenos días a todos. Vamos a continuar con la segunda parte. Aspectos a tener en cuenta porque ha habido bastantes cambios. El mismo proyecto solo se puede presentar una vez a cualquiera de estas tres categorías. Y además, el solicitante, el líder de la propuesta, solo puede enviar una propuesta. Es decir, que tampoco es posible que un mismo proyecto lo envíen desde líderes distintos, ¿no? Los socios pueden participar en varios proyectos y también un líder puede liderar una propuesta y a su vez participar como socio en otras. No hay límite en ese sentido, siempre y cuando luego su programa de trabajo y su adscripción de medios sea coherente, ¿no? Tampoco hay límites geográficos para el desarrollo de las actividades, porque hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales es la internacionalización de las industrias y de las propias organizaciones y de los profesionales. Y en cuanto a la subcontratación, no ha cambiado
en cuanto a que la gestión del proyecto no se puede subcontratar. Eso es algo que tiene que formar parte de tu propia capacidad como, como organización. Pero sí que puedes subcontratar otros aspectos que no sean muy relevantes de la propuesta, porque lógicamente cada socio tiene, tiene que hacer su aportación de valor. Y no hay límites en cuanto a subcontratación, pero si tu porcentaje total de subcontratación es superior al 30%, vas a tener que justificarlo debidamente, ¿no? En cuanto a la retroactividad, que tiene que ver con el inicio de las actividades, el punto de partida, lo que tenéis que tener en cuenta es que el proyecto debe empezar tras la firma del contrato, y esto luego veremos el calendario, pero sería entre marzo y mayo del año que viene, de 2022. Se pueden hacer excepciones siempre que estén bien, bien justificadas, y se valorará por caso, caso por caso, pero lo que no se va a admitir es que el proyecto inicie antes del deadline de esta convocatoria. Bien, seguimos. Lo siguiente que vamos a ver en cuanto a la solicitud. Bueno, hay varios pasos. Todo va por un proceso electrónico de envío. Lo primero de todo, esto lo hemos contado en otras sesiones y en nuestra web podéis ver manuales, tanto documentación PDF como hay videotutoriales también. Es muy importante tener primero una cuenta y un login con un usuario y una contraseña. A partir de ahí, eso es un proceso muy rápido, haces la gestión para solicitar tu número PIC como organización, te identifica como organización, es un número de 9 dígitos, y es lo que te permite entrar al, al portal para descargar la documentación y el proceso de, y también el proceso de envío. Esto es igualmente necesario para los partners, ¿no? Los socios de la propuesta. Tenéis ahí el enlace del de este portal Funding and Tenders, que empezó a operar hace ya bastante, bastante tiempo, pero ahora ya todo, todas las convocatorias pasan por aquí. La solicitud tiene 3 partes, como prácticamente todas las calls de estos nuevos programas, ¿no? 2 partes que se rellenan online, que es la parte B, se rellena directamente, donde se piden unos datos básicos a nivel administrativo del consorcio. La parte C también, donde piden unos pequeños datos, pues por ejemplo, que selecciones cuál es la prioridad a la que te vas a acoger. Y la parte B, que es la más importante, porque es la que tiene toda la descripción técnica del proyecto. Hay que desarrollar esa idea con un plan de trabajo, con una estructura que luego veremos, y además hay que justificar ahí para cada paquete de trabajo y actividad principal, bueno, esa quién se va a encargar de cada parte, ¿no? Importante, tiene una extensión máxima de 7 páginas y no se puede superar. Las páginas que excedan de esta extensión directamente no van a entrar al sistema y no las van a tener en cuenta. Y luego hay unos anexos obligatorios, en este caso ya son solo 2, un presupuesto detallado, esto lo veremos a fondo en nuestra próxima sesión, que es de carácter más práctico, técnico, y la lista de proyectos previos de los 4 últimos años. Por ejemplo, como veis, una de las diferencias con años anteriores es que ya no hay que incluir los currícula de las principales personas asignadas al proyecto. Esto se va a valorar en otros apartados, ¿no? Principalmente dentro del criterio de los criterios de evaluación. Vale, seguimos. Aquí tenéis los enlaces a la documentación básica de referencia. Como veis, ya no existe la Guide for Applicants, que era una guía específica, un manual específico para cada convocatoria, pero sí tenéis el manual online del portal, que es válido tanto para los solicitantes como para los beneficiarios. En cambio, la documentación más de tipo financiero y legal está en el acuerdo de subvención, ahí podéis acceder a un modelo, pero que es genérico para distintas convocatorias y capítulos de media.
Luego está el Grand Agreement, anotado es el que tiene el detalle de los contenidos de tu proyecto en cuanto a calendario de pagos, costes elegibles, entregables que tú tienes que comprometer a hacer llegar a la agencia ejecutiva, ¿no? Todos esos detalles aparecerán ahí, son vinculantes, lógicamente. Un glosario fundamental, esto os lo recomendamos que lo leáis casi desde al inicio, antes de empezar a desarrollar vuestra propuesta, ya que hay una terminología que hay que manejar bien para evitar confusiones. Por ejemplo, no es lo mismo un beneficiario que un associated partner, que una entidad afiliada, ¿no? Y bueno, es fundamental, como decía, tener claros esos conceptos, si no nos consultáis y estamos para ayudaros sin problema. También hay un apartado de fax y, como veíamos aquí, bueno, plan de trabajo y documentación sobre estos temas transversales que están dentro de las prioridades específicas de la Comisión Europea. Ahí tenéis unas cuantas y otras, como por ejemplo nuestro compañero Manuel, que os ha facilitado los enlaces a través del chat, como por ejemplo la estrategia de la Comisión Europea relativa a la igualdad de género para los periodos 2020-2025, ¿no? Entre otros. Bien, seguimos ahora con otras cuestiones. Los paquetes de trabajo. Vale, esto es una novedad muy importante. Ya se trabajaba así en otros programas, incluso en otras líneas como la de proyectos de traducción literaria, pero ahora tenemos en proyectos de cooperación tenemos una nueva forma de estructurar el programa de trabajo, que es, como decía, que se trata de crear unos paquetes de trabajo de una forma lógica, estructurada y coherente en función, sobre todo, de los objetivos específicos y de los resultados esperados. Hay que asegurarse que todo esté bien alineado, que concuerde. Y cada paquete de trabajo tiene que tener eso, objetivos y resultados, un listado de actividades específicas. Hay que ser un poco, que ser concreto en este sentido. Y si, por ejemplo, tienes pensado hacer un evento X, tienes que explicar, indicar, aunque sea brevemente, pero hay que definirlo, ¿no? Pues qué tipo de evento, con qué contenidos, qué número de participantes esperados. Los hitos también son, bueno, acciones que son fundamentales o que marcan un avance en el desarrollo del proyecto, ¿no? Y luego los entregables tenéis que tener en cuenta, bueno, son aquello lo que qué se traduce una acción, por ejemplo. Un folleto, la edición de un folleto o cualquier otra publicación tipo un catálogo o un manual, la producción de material promocional, hay multitud de formas, un informe, ¿no? Por ejemplo, el informe final que tú entregas a la comisión. Tened en cuenta, y esto es importante, que aquí tenéis que incluir los más relevantes, porque recomienda, y esto es general para todas las calls prácticamente, recomiendo plantear entre 10 y 15. Así que recomendamos que antes tengáis presente esa selección y además pensar que todo esto es vinculante, como decía antes, estará en el Grand Agreement. Estos ejemplos que os ponemos aquí sobre cómo estructurar los paquetes de trabajo no son obligatorios, en otras líneas sí lo son, aquí no, pero hombre, es muy recomendable que al menos el primero sea el relativo a la gestión, lógicamente, y coordinación del proyecto, que haya otro para la comunicación y difusión, y luego ya los otros van a depender de los objetivos específicos de vuestro proyecto, claro. Bueno, seguimos. Vale, bueno, aquí ya esto es simplemente un ejemplo de. Entraremos en detalle en nuestro webinar del 9 de julio, pero por ejemplo, si tu proyecto tiene una parte importante en torno a la coproducción o la co-creación artística, pues lógicamente tú vas a tener que desglosarlo en una serie de actividades concretas, pues, por ejemplo, residencias artísticas, masterclasses.
exposiciones de esos artistas, ¿no? Y luego los entregables, los deliverables, bueno, pues eso se va a traducir en, por ejemplo, un catálogo de una exposición o una coreografía, por ejemplo, concreta, que se ha desarrollado, que es el fruto de un trabajo que se ha realizado previamente dentro de este proyecto, ¿no? Pero bueno, como digo, lo veremos en el siguiente taller y además, bueno, si antes de eso tuvierais alguna duda, pues aquí estamos para tener a vuestras consultas por teléfono o por email. Los criterios de evaluación. Aquí ha habido cierto cambio, sobre todo porque bueno, se estructura en cuatro partes. Esta se mantiene: la relevancia, la calidad del contenido y de las actividades, la difusión y la gestión del proyecto. Se establece un baremo mínimo que todos los proyectos tienen que alcanzar para que puedan ser tenidos en cuenta, ¿no? Que es de 70 puntos sobre 100. Un mínimo de 70 puntos, ¿no? Y luego, a su vez, cada apartado tiene que tener como mínimo la mitad de la máxima puntuación, ¿vale? Es decir, que si tú, por ejemplo, en relevancia tienes la máxima puntuación, un 30, pero, por ejemplo, en el apartado de calidad del contenido de las actividades tienes 12 puntos, pues tu proyecto, bueno, dejará de ser tenido en cuenta, ¿no? No continuarán adelante con el proceso de evaluación. Bien, seguimos. Apartados concretos. Bueno, la relevancia, esto ya a los que os habéis presentado en anteriores ocasiones os resultará muy familiar. Esto es importantísimo. El primer aspecto que hay que justificar y es el punto de partida de vuestra propuesta. Por eso tenéis que tener muy claras las ideas y acordaros de lo que comentaba mi compañera Isabel al principio. Tienes que partir de la selección de un objetivo y de una o dos de las prioridades de la convocatoria, preferentemente una, porque como decíamos antes, cuanto más selecciones, cuanto más abarques, más complicado lo vas a tener después para justificar su idoneidad y su viabilidad al 100%. Otro punto de partida, el siguiente, sería el que tú hayas hecho un análisis previo de la situación, identificando una oportunidad o una necesidad dentro del sector o del ámbito específico en el que se vaya a mover tu proyecto, ¿no? Y luego que tenga un valor añadido europeo, ¿no? Que la idea sea innovadora y que sea complementaria con otras iniciativas. Por eso luego os vamos a mostrar en otra diapositiva el enlace a los proyectos anteriormente seleccionados en Europa Creativa para que veáis qué se ha hecho hasta la fecha. Ten en cuenta que muchos de ellos publican resultados que son transferibles, que se puede incluso aprovechar o partir de ellos para continuar con desarrollar una nueva propuesta, ¿no? Y luego, en cuanto a la calidad y el contenido de las actividades, tienes que tener una metodología adecuada, ¿no? Y una estrategia. También esto es fundamental porque, en principio, yo siempre digo, el papel lo aguanta todo y puede ser muy fácil coger directamente un objetivo y una prioridad e integrarlas en tu propuesta, pero si no tienes clara la estrategia, cómo lo vas a hacer, con qué actividades, cómo vas a desarrollar el contenido, cuál va a ser la aportación de cada socio, si no el proyecto no se va a ver coherente, ni consistente, ni del todo viable. Por eso es fundamental que tú expliques bien el perfil del partenariado que has elegido, porque cada uno de ellos te va a ayudar por su expertise y los perfiles, tanto de la organización, por su trayectoria, como de las principales personas que van a poner a cargo del proyecto, y todo eso tiene que estar en relación con los objetivos específicos y los resultados esperados. También es explicar cómo el público se va a beneficiar directamente, y muchas veces hay que separar entre el público directo,
que a veces son los propios profesionales de la cultura que se benefician de esas residencias artísticas o de esas sesiones de capacitación, por ejemplo, de otros niveles o otros grupos de interés o participantes directos o indirectos que de distinta manera, pero también se van a beneficiar del proyecto. Y siempre que haya una coherencia, que las actividades estén bien encajadas dentro de un calendario, que haya una buena relación entre unos tipos de actividades y otras, como decía, entre objetivos y resultados esperados. Y aquí es fundamental también partir de una clara identificación y segmentación de las audiencias, fundamental. Y hay que especificar, como decía, y segmentar no vale con decir, uff, es que esto va para el público en general. Bueno, nos podemos dirigir al público general, pero siempre habrá categorías diferentes, porque se puede diferenciar por edades, por su grado de dificultad de acceso a esas actividades que tú le vas a ofrecerte. Tendrás que adaptar a sus necesidades, a sus expectativas, con lo cual esto, fundamental, tenerlo claro de siempre, bueno, desde el inicio de la propuesta, ¿no? Luego, seguimos. El tercer apartado sería el apartado relativo a la gestión del proyecto. Lógicamente, tú tienes que tener una metodología interna de trabajo para coordinarte bien con tus socios, coordinar esos equipos de trabajo, controlar los tiempos, los procesos, las entregas, la comunicación. Se pueden marcar hasta códigos en la comunicación con los socios, aunque ya no se pide, y esto es un cambio, ya no se pide un acuerdo de cooperación por parte de la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva, pero es muy recomendable que tengáis todo bien atado, tanto como líderes o como si participáis como socios. Porque ese acuerdo de cooperación, que nosotros os podemos enseñar algún modelo, ahí se establece una clara visión de las tareas, de la responsabilidad de cada socio, del reparto del presupuesto, de los mecanismos que tú vas a plantear para ver cómo intervenir en caso de que ocurra algún problema o algún imprevisto, por ejemplo, un socio que quiere dejar el proyecto, ¿no? Todo esto es fundamental. Otras cosas, como decía, justificar la idoneidad de este equipo de gestión al proyecto, la adecuación del presupuesto, claro, que sea rentable, que haya una atribución apropiada a los recursos. Muchas veces, por ejemplo, se tiende a inflar la parte de la gestión del proyecto y otras partidas quedan más pobres. Y luego, bueno, tener medidas también para desarrollar un buen control de calidad, de la monitorización y el seguimiento del proyecto, ¿no? Son aspectos fundamentales. Disculpa, Carol, sí, debemos ir finalizando. Queda poco tiempo, ¿no? Vale, sí. En cuanto a la difusión, explicar, bueno, hasta qué punto vas a conseguir un cambio y una innovación. Necesitas unas estrategias de comunicación y difusión que estén orientadas específicamente a tus grupos objetivos, porque muchas veces, según esto, hay que adecuarse a unos canales, incluso a veces a un lenguaje diferente, el impacto sobre estos públicos y que, lógicamente, sea sostenible a largo plazo, ¿no? Y que el proyecto produzca resultados incluso después de la finalización del proyecto. Por ejemplo, que esas actividades de networking entre el partenariado y otras, a lo mejor, entidades asociadas, vaya a continuar después del proyecto. Bien, me queda muy poco, si podemos avanzar. Bien, el cronograma, os lo he apuntado un poco antes, el 8 de junio se abrió, el 7 de septiembre es el deadline, la evaluación se hará entre septiembre este año, junio y enero del año que viene. Se evaluará a lo largo del mes de febrero y la firma será entre marzo y mayo del año que viene. Bien, la siguiente, ya nos queda poco, ese es el enlace para la búsqueda de socios desde nuestra web. Tiene una sección específica que va en dos direcciones. Lo que veis aquí en esta captura de pantalla es toda la relación de búsquedas que hemos recibido provenientes de Europa. Las podéis descargar cada una y los que estéis interesados os ponéis directamente en contacto
con estas organizaciones porque ahí aparecen sus datos. Y además en esa sección tenéis también el acceso para la descarga de una ficha técnica que hay que rellenar en inglés, donde explicáis si tenéis un proyecto propio y necesitáis socios o al revés, ¿no? Si no tenéis proyecto, pero estaréis interesados en participar en alguna propuesta y hay que acotarlo un poco, ¿no? Es recomendable que lo acotéis ya directamente en función de los objetivos y prioridades, porque así ayudáis al líder a que identifique claramente la posible idoneidad. Y a la siguiente, que creo que me queda una. La otra opción es que dentro del Funding and Tender Opportunities, de este portal, hay una sección específica dentro de cada convocatoria. En esto que os mostramos es la de cooperación, y ahora mismo hay como 45 ya propuestas que podéis consultar, y además es interesante porque te deja ver un poco el historial de las organizaciones, si han participado en proyectos previos, para valorar también su grado de experiencia. Así que, bueno, también es una sección muy, muy, muy útil. Y finalmente ya la plataforma de resultados os permite hacer una búsqueda avanzada para ver en concreto los proyectos de cooperación, si queréis ver alguno con participación española de otro país y por sector específico, pues por ejemplo fotografía, danza, etcétera, y ahí podéis haceros una idea sobre el tipo de proyectos que se financian. Y doy ya paso, creo que ya no me queda ninguna más, doy ya paso a mi compañero Manuel, que os va a hablar sobre la línea de las redes europeas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un momento que voy a compartir pantalla. Bueno, aquí hay que tener la presentación. Ahora vamos a hablar sobre redes europeas. Básicamente comentaros una cuestión, que es que sabemos que la información que os estamos dando es mucho, sobre todo para aquellos que y aquellas que la primera vez que aterrizáis en Europa Creativa. No os preocupéis, la oficina está para informar y asesorar. Los enlaces que hemos compartido, que aproximadamente son unos 20, es simplemente para que tengáis ahí un poco la justificación y la fundamentación para poder presentaros o conocer un poco cuáles son las prioridades políticas, entre otra serie de documentos. Redes europeas, la característica general, disculpad un momento. Augusto, ¿lo puedes quitar el sonido que te oigo yo? Cooperación europea ya existía anteriormente, 2014-2020, al igual que redes europeas, con una salvedad. Mientras que cooperación era una convocatoria anual, en caso de redes europeas no fue así. Lo que se hizo fue convocatorias en 2014 y 2016 con el objetivo, pues, de apoyar la constitución de una serie de redes que actualmente ya están formadas. Con el nuevo programa se vuelve a lanzar de nuevo esta convocatoria y el objetivo es apoyar a redes que estén legalmente constituidas y tengan personalidad jurídica propia para los fines en los que están fijadas o cuáles son su motivo de esa cooperación o esa constitución de la red, que tiene que estar en consonancia con los objetivos de Europa Creativa. Básicamente tienen que ser redes con temáticas culturales. Estas redes, que tienen que estar constituidas previamente, tienen que estar organizadas con un coordinador y una serie de socios, tienen que tener una amplia dimensión europea y tienen que estar recogidos en sus estatutos. Básicamente, aunque la forma jurídica puede cambiar, estaríamos hablando de asociaciones, de organizaciones que tienen una misma mirada o tienen una misma inquietud por resolver un problema de su sector. En el periodo 2014-2020 se cofinanciaron 28 redes. Veréis que su temática era de teatro, música, patrimonio cultural, etc. Básicamente lo que hacían es intentar resolver problemas que presentaban su sector. Como veis, además, lo ha comentado anteriormente Isabel, existen una serie de prioridades transversales
como es la igualdad de género, la inclusión y la cohesión social, y sobre todo también el Green Deal, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Digamos que este paquete en conjunto serían las temáticas a poder presentar esa red que ya tiene que existir previamente. En cuanto a prioridades concretas, pues básicamente la creación de nuevas audiencias, como podéis ver, cómo el sector al que se dirige esa red pues, puede trabajar de forma común para ser más activa en el ámbito europeo y más allá de Europa, todo lo que tenga que ver con el Pacto Verde y el Green Deal, por ejemplo, y también las nuevas tecnologías, cómo el sector, por ejemplo, una red vinculada con el patrimonio cultural, pues se vincula con las nuevas tecnologías, modelizaciones, restauraciones, etcétera. El espectro es muy amplio. Como hemos dicho, pues estas son las prioridades que tienen que estar también abordadas en todos los proyectos de forma transversal, pues temas de igualdad de género, inclusión y medio ambiente. Ya también lo hemos comentado con cooperación. Aquí para participar tienen que ser redes constituidas con personalidad jurídica. Los participantes del programa, los participantes tienen que estar establecidas en algún Estado miembro de los 27 que componen la Unión Europea, aunque los miembros de la red pueden ser de otros estados diferentes a los de la Unión Europea, pero el núcleo tiene que ser de la Unión Europea o tiene que tener una amplia presencia dentro de la Unión. Todas las organizaciones que presente la organización de la red tienen que tener PIC, que es el PIC, es un código de identificación personal, es decir, todas las organizaciones que participan en programas europeos se tienen que registrar previamente. De este registro va a salir un código que va a ser como el DNI de vuestra organización para poder participar en todos los programas europeos, no solo Europa Creativa. El coordinador que presenta la propuesta y que habla en nombre de la red tiene que tener al menos 2 años de experiencia, ¿de acuerdo? Veréis aquí en la presentación que no hay un mínimo de miembros exigible. Sí que es cierto que tiene que tener una amplia presencia dentro de la Unión Europea. Esta amplia presencia se justifica con los miembros de organizaciones que pertenecen a diferentes países. Tener en cuenta que en el anterior programa se exigían que la red estuviese constituida por 15 miembros. Así que, a pesar de que en la actual diga que no es exigible un número de miembros, tener como referencia esos 15. Debéis demostrar que tenéis capacidad financiera, es decir, músculo económico, músculo de... humano de, para llevar a cabo las actividades que vais a proponer y, lo gasto, y los temas de exclusión que es típico a todas las propuestas, pues eso, que no tengáis bancarrota, que no hayáis incurrido en temas de penales ni que estáis perseguidos por la ley. Van a financiar proyectos de máximo 3 años de duración. También lo hemos visto anteriormente con cooperación, hay una parte que es lump sums, que es a tanto alzado, es decir, los world packages, que ahora mismo lo vamos a comentar, pues tienen, van asociados a un aporte económico que os darían. Es decir, básicamente redes europeas lo que va a financiar es el 80% del proyecto, ¿vale? 30% de la ayuda lo va a dar tras el primer de la firma, el 30% restante 12 meses después y como veis en la diapositiva el 30% último 24 meses a excepción del 10% que quedaría que es a finalizar el proyecto. Como máximo los proyectos tienen que tener tienen que ser de 825.000 euros como tope. De ese tope lo que va a financiar es el 80%. Esto se va a calcular, por un lado, en el presupuesto tenéis que poner los costes reales que vais a tener en cuanto a unidades y, por otro lado, cada paquete de trabajo va a tener un tanto alzado. De forma automática os va a salir el porcentaje de cofinanciación que os daría la Comisión Europea. Lo que se pretende es cofinanciar 30 redes.
También lo hemos comentado con un proyecto de cooperación europea. El proceso es muy similar. Os tenéis que dar de alta, obtener una cuenta dentro del portal Funding and Tender, registrar vuestra organización y seleccionar la propuesta en la que queréis presentar el proyecto, la convocatoria que queréis presentar en la propuesta, y veréis que todas las propuestas en la plataforma están compuestas por tres partes, que ya le hemos comentado, unas dos que son electrónicas, que la vais completando, vais salvando y así sucesivamente, y luego por otro lado una serie de archivos adjuntos. La parte B, que es la descripción detallada del proyecto, luego el presupuesto y por último la lista de miembros de la red, quiénes son las organizaciones y a qué países pertenecen aquellos que forman parte de la red. Esto lo voy a saltar porque ya lo hemos visto también anteriormente con Cooperación Europea. La guía de la convocatoria de redes, etcétera, lo tenéis en el chat también. Importante, la parte B, lo que es la descripción detallada de vuestra propuesta, se va a organizar en paquetes de trabajo que ya vienen definidos y que aproximadamente os va a hacer una idea de lo que cofinancia esta línea de ayudas. Pues desde por Package 1, que es la gestión y administración y coordinación del proyecto, de la red concretamente, ahí describíais las actividades asociadas a este Work Package, pues temas de formación y asesoramiento a profesionales, diseminación y recolección de datos, información, buenas prácticas, ideas, soluciones, comunicación y difusión, etcétera. Eso serían los Work Package generales. Presupuesto, como hemos dicho anteriormente, se componen de dos partes. Por un lado, el presupuesto detallado que tenéis que hacer y por otro lado donde tenéis que incluir los Work Packages, y de forma automática pues os va a salir ese tanto alzado que es lo que va a corresponder a las actividades que vais a plantear. Aquí los criterios de relevancia, también muy similar a los de cooperación europea, y los temas que van a valorar en el momento de concederos o no o seleccionar vuestra propuesta, por la relevancia, cómo de relevancia ese proyecto para vosotros, para el sector, qué es lo que aporta la Unión Europea, cómo está en consonancia con los objetivos que persigue la convocatoria, la metodología en temas de calidad y de contenido y actividades, cómo se va a llegar a nuevos públicos, la coherencia del proyecto en cuanto a todas las partes y de presupuesto. Tener en cuenta que el presupuesto, al final, los diferentes apartados que componen esta propuesta tienen que estar interconectados. Por un lado, el tema de presupuestos, la parte B, etcétera, etcétera. Este es el calendario que tenéis desde que se abre la convocatoria hasta que se realiza el proceso de evaluación. La evaluación se evalúa por evaluadores y evaluadoras expertas, independientes. Comparan las puntuaciones, luego se comunica la evaluación de los resultados y aproximadamente octubre, diciembre, la firma del acuerdo. Por último, para finalizar, bueno, he ido súper rápido, pero no os preocupéis porque nuestra función como oficina es informar y asesorar. Esto lo hacemos por correo electrónico, bien por llamada telefónica o bien concertando cita previa, pues una sesión online en la que nos podéis formular las preguntas que creéis oportunas. Lo dicho, la primera vez que os enfrentáis a programas europeos puede resultar complicado. Es cierto que tiene su grado de complicación, pero no es tanto como parece a priori, y bueno, básicamente comentaros que para eso estamos aquí en la oficina. Os recomendamos que os suscribáis a nuestra newsletter. Y también nos emplazamos al día 9 de julio. Hemos compartido con vosotras y con vosotros el enlace a la jornada, que vamos a hacer una jornada específica para temas de presentación de propuestas, cómo acceder a portal Funding and Tenders y los archivos adjuntos que tienen que ir. Ahora vamos a iniciar el turno de preguntas y doy paso a Isabel. Muchas gracias, Manu.
Pues vamos a comenzar. De hecho, la primera pregunta va para ti, Manuel. ¿La red tiene que estar legalmente constituida? Es decir, ¿ha de ser una entidad con personalidad jurídica propia o es suficiente con que sea una red informal y que uno de los socios la represente en la solicitud? Tiene que estar constituida. Este también es una novedad que hay con respecto a la anterior convocatoria de 2014 y 2020. Se persigue eso, que esté constituida y que también tengáis unos estatutos, una forma de trabajar entre todos los miembros de la red. Siguiente pregunta de Josep. En una de las diapos de la presentación de Carolina, proyectos de cooperación, entre los criterios de evaluación de relevancia estaba tener valor añadido europeo, que no pude escuchar. ¿Qué contempla exactamente? Sí, el valor añadido europeo, a ver, significa en realidad varias cosas. Por un lado, que tú puedas aportar algo diferente, algo que no se haya hecho hasta la fecha, ¿no? Por eso se habla también de la innovación. También que sea complementario con otras iniciativas a nivel regional, nacional y europeo. Por eso es importante también estar un poco informado y haberle antes tomado el pulso en relación a la situación, cómo está la situación en ese ámbito concreto sobre el que tú quieres trabajar. Y también tiene que ver con la aportación de cada socio, porque de alguna manera hay que justificar que no se trata de una suma de actividades, ¿no? Es decir, ¿por qué estás eligiendo a este socio en concreto y a este país y a este otro y a este otro, ¿no? Tiene que ver también con no coger socios instrumentales, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo un socio austra que me va a prestar su centro cultural para desarrollar mis actividades. Pues no, lógicamente hay que buscarlos en base a su experiencia y a que puedan hacer una aportación concreta relacionada con los objetivos del proyecto. No sé si siguiente pregunta, ¿la convocatoria de redes será anual también? No puedo, sí, lo hemos dicho. Ah, de redes, perdón. No se te escucha, Manuel. Bueno, típico, que estaba mutado, perdonad. Seguramente no sea anual. Es decir, una vez que se haya llegado a la cofinanciación de esas 30 redes, dejará de existir la convocatoria, igual que ocurrió en el anterior programa, que solo hubo dos, 2014 y 2016. Sobre Fernando nos pregunta si una misma organización puede presentar un mismo proyecto en cada una de las líneas. Puedo responder yo que no. Quiero decir, en el sentido de que cada línea responde a unos objetivos y unas prioridades y va dirigido a un tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, si tienes un proyecto de cooperación europea, es un proyecto que va dirigido a, es un proyecto transnacional en el que nos dirigís a algunas de las prioridades mencionadas, desarrollo de audiencias, con un partenariado mínimo, etcétera. Entonces, vuestro proyecto tiene que estar enfocado a dirigirse a los objetivos de la línea a la que os queráis presentar. Entonces, un proyecto de redes no es lo mismo que un proyecto de cooperación europea, tiene diferentes objetivos, persigue diferentes resultados. Entonces, la respuesta es no. Según las características de la línea, pues tenéis que presentar vuestro proyecto. Siguiente pregunta, bueno, relacionado con la jornada del 9 de julio que estáis comentándolo varios de vosotros, tenéis el enlace, lo hemos compartido en el chat, ¿de acuerdo? Y si no lo encontráis, en nuestra página de eventos de nuestra web, ¿de acuerdo? Ahí encontráis el link de inscripción. Y como hemos dicho, en este webinar nos vamos a detener paso por paso en cada una de las partes de la solicitud y vamos a adentrarnos en cada uno de los documentos y anexos. Será muy útil, os lo aconsejamos. También hay muchas personas que han varias preguntas relacionadas con la participación de Reino Unido y otros países. Reino Unido, como hemos dicho, no es país participante de Europa Creativa, como comentó Augusto. En todo caso, podría participar como tercer país. No sé si Augusto quieres comentar algo. ¿Cuál es el... lo que acabas de mencionar. Pasó directamente desde el Brexit a país tercero. Luego ya en las conclusiones hablaremos un poco de cuál, vamos, hablaremos. Apenas sugeriremos qué es esto del país tercero.
porque también se amplía un poco su rol y es importante. Entonces el Reino Unido es como si fuera un país tercero. Sí, el rol de país tercero pues es en vuestros proyectos, aparte de tener, bueno, que necesitéis tener ese mínimo del partenariado, luego puede haber países que no forman parte del programa y que pueden participar. O sea, hay actividades que pueden tener lugar en otros países. De hecho, la filosofía también de estos proyectos con esta nueva prioridad de dimensión internacional y también basándose en esa estrategia de la Unión Europea de relaciones culturales que se aprobó en 2016, lo que quieren es llegar más allá de la Unión Europea. Entonces, se pueden hacer actividades en otros países fuera de la Unión, una vez más, tal y como se ha comentado a nivel de partenariado, siempre y cuando esté en sintonía con los objetivos del programa, tenga un sentido, etcétera. Solo si puedo añadir una cosa, haciendo referencia también al glosario, ahí lo veréis más claro, la participación, que es complementaria de un tercer país, como podría ser Reino Unido, le daría la categoría de Associated Partner. Importante tenerlo en cuenta. Y por trasladar este tema al de redes, si sois una red constituida, imaginaos, con 15 organizaciones y una es de Reino Unido, no pasaría nada siempre y cuando pues, la mayor parte de las organizaciones pertenezcan a países que forman actualmente parte de la Unión Europea. Romina nos pregunta si los solicitantes deben ser ciudadanos europeos o pueden ser residentes. Pueden ser residentes en los países participantes del programa. Claro, Nico, ten en cuenta que no, aquí no hablamos de ciudadanos, sino de organizaciones. Sí, en el caso de que, por ejemplo, os presentéis como autónomos, bueno, pues siempre y cuando efectivamente estéis dados de alta la actividad económica en el país participante y pagáis vuestras tasas en ese país, pues podréis participar. ¿Es posible liderar un proyecto en redes y otro en cooperación internacional? Sería en relación al patrimonio cultural y siendo una administración. Respondo yo mismo. Sí que sería posible, es decir, lo que no podéis presentar es dos proyectos como líderes a una misma convocatoria, pero sí que a diferentes convocatorias, o podéis presentar un proyecto como líder a una convocatoria y como socio dentro de esa misma convocatoria no hay número límite de proyectos. Como socio, no sé si me he explicado bien. Camila nos pregunta, que creo que bueno, la hemos respondido, pero por si acaso, dice, mi pregunta era si el proyecto puede contemplar la movilidad de artistas fuera de territorio europeo, por ejemplo, Latinoamérica, para la ejecución de este. Sí, como hemos mencionado, sí, es posible, puede haber movilidad de artistas fuera del territorio, bueno, de los países participantes y pueden tener lugar actividades en Latinoamérica, en otros países, no hay problema, pero como hemos dicho, siempre y cuando tenga una lógica dentro del proyecto presentado, ¿no? Porque está teniendo lugar esas actividades, a qué se está respondiendo, qué perseguís con el proyecto, etcétera. Siguiente pregunta, ¿son compatibles esta línea de financiación con otras como Horizon Europe, Next Generation, Erasmus Plus? Respondo yo. Sí, siempre son compatibles siempre y cuando no haya doble financiación. Es decir, que ni el mismo proyecto y ni ninguna de las actividades que lo comprenden estén financiadas bajo otro proyecto que está dentro de estos programas. Y lo mismo con la adscripción de medios. Tampoco se puede solapar. Si tú tienes un equipo técnico que vas a asignar a los dos proyectos al mismo tiempo, pues ahí va a haber lógicamente un conflicto. Y pregunta de Lois Pérez, ¿qué gastos son elegibles? Bueno, esta pregunta, gracias por hacérnosla, porque precisamente en convocatorias anteriores aparecía en la base de la convocatoria qué gastos eran elegibles y cuáles no. Y en esta ocasión han simplificado bastante y si habéis visto, nos remiten al modelo de Grant Agreements, ¿no? Entonces, esa sería la sección para consultarlo, pero ya os adelantamos que, bueno, que básicamente se mantendrán los mismos que en convocatorias anteriores y os vamos a decir los que no, o sea, serían gastos elegibles prácticamente todos, a excepción de lo que sea inversión en infraestructuras,
gastos relacionados con temas bancarios, y no sé si a mis compañeros se recuerdan alguno más, porque todo lo demás, honorarios, incluidos los premios y las becas que hemos mencionado, gasto de transporte, temas de comunicación, promoción, etcétera, o sea, todo lo que necesitéis para vuestro proyecto, a excepción de estos dos, y no sé si mis compañeros quieren añadir alguno más. Sí, no sé, tiene que estar... La gestión, es que ese es uno de los puntos claves. Tú no puedes recibir una ayuda para luego transferirla a una institución o entidad que se va a encargar de la gestión, aunque nos consta que ha habido casos parecidos, pero siempre han tenido que ser un poco under the table. No se puede subcontratar la gestión integral del proyecto, o sea que eso es un gasto no recibible. Vamos, tenemos un par más, le damos respuesta y... Sí. Y ya los demás preguntas, como os ha dicho mi compañero Manuel, no os preocupéis, no os agobiéis, que digamos, damos mucha información, ¿no? El tiempo es corto, pero desde la oficina podéis contar, o sea, damos respuesta a todas las dudas que tengáis sobre la base de la convocatoria, os echamos una mano en la búsqueda de socios, como ha explicado Carolina, bueno, que estamos ahí para apoyaros con vuestras solicitudes, ¿vale? Nos podéis contactar por email, por teléfono. Y voy al grano, se pregunta, una prioridad es la inclusión, pero excluye a gente joven sin experiencia de 2 años, aunque el proyecto esté bien desarrollado. No estamos hablando de lo mismo, Wilfred. Una prioridad general a la que pueden ir dirigidos los proyectos es la inclusión social como prioridad del proyecto, pero también como prioridad transversal. Y es desde el punto de vista del proyecto que tú presentes. Es decir, si tu proyecto persigue fomentar y promover el acceso a la cultura, a esos grupos que no están debidamente representados, a minorías, a personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Refugiados. Lo que tú estás mencionando entiendo que es al criterio de elegibilidad, ¿no? Que se exige para el coordinador y solo para el coordinador que cuente con una trayectoria legal de 2 años, de creación. Por ejemplo, socios, organizaciones que se presenten como socios, es decir, que formen parte de proyectos como socios, ahí no hay un mínimo exigible de trayectoria. Pero en el caso de coordinador, de que lidere el proyecto y presente la solicitud, sí, son 2 años. Además, solo añadir que hay otras formas de participar dentro de un proyecto a nivel individual. Por ejemplo, muchos proyectos tienen convocatorias de artistas para participar en residencias artísticas o ofrecen gratuitamente sesiones de capacitación. O sea que, por supuesto que son bienvenidos y además este programa tiene un enfoque muy marcado hacia los artistas emergentes también, ¿no? O sea que por supuesto que en ese sentido también son bienvenidos. En el caso de la justificación de los 2 años, que también han preguntado en varias ocasiones, es el registro de la organización y bueno, la fecha que se contempla en los estatutos. Esa sería la justificación habitual. Y sobre el otro porcentaje que nos pregunta Julia, y ya con esta pregunta terminamos, ¿qué ocurre con el otro porcentaje, ¿no? Que no está con lo que no está cofinanciado? En el caso de proyectos de pequeña escala, el 20%, y en el caso del resto de categorías, el 40%. ¿Tiene que venir de fondos privados, propios? Como sea, eso ya lo... Vamos, podéis imputar gastos de personal, pueden venir de fondos propios o recaudados, podéis tener... ayudas locales o regionales, son compatibles con las autonómicas, con las estatales, pero bueno, ya son cantidades mucho más asumibles. Y luego si tenéis cash, por supuesto. Lo que sí que sabemos es que lo van a mirar con más certeza que lo venían haciendo. Pero vamos, si podéis también tener ingresos, ¿no? Si prevéis que el presupuesto va a generar ingresos, también los podéis utilizar como cofinanciación, pero vamos, tenéis que garantizar de alguna manera el porcentaje de cofinanciación que corresponde a cada línea. Vamos terminando ya, ¿no, Isa? Sí, entonces, bueno, finalizamos. Básicamente, como siempre, nos hemos extendido un poco, vamos, es lo mínimo, contamos siempre con la flexibilidad de David, que es el técnico que se está encargando de la gestión de esta jornada. Yo básicamente lo que querríamos transmitir es que, vuelvo a insistir en esa idea, que si podéis echéis un vistazo a un poco
las últimas convocatorias del periodo anterior. ¿Por qué? Yo que soy el histórico de la oficina. Bueno, pues porque es manifiesto que se está produciendo un proceso, me permito este neologismo, que no existe, la ambigüización. Es decir, cada vez el programa es más ambiguo. Hemos visto que antes se pedían una serie de porcentajes en la cofinanciación, perdón, en la cofinanciación, en la subcontratación, que ha desaparecido, en la participación de los terceros países, que tenían un 30%, ahora no lo tienen. Pues ¿a qué están haciendo llamada? Pues hacen llamada un poco al sentido común. Es decir, que es verdad que, por ejemplo, las redes ya no te ponen lo de los 10 países, 10 miembros y 10 países, o plataformas, 15 miembros y 10 países. El que haya esa especie de carta blanca, lo que te está haciendo llamada es a que tú justifiques debidamente la participación de estos socios o de estos miembros. En definitiva, es todo más fácil. Bueno, luego hay efectivamente buenas noticias. La gran noticia es que el porcentaje de cofinanciación se ha incrementado notablemente, sobre todo los proyectos de pequeña escala, que eso sí que es una victoria y todo como tal la consideramos. Y luego, bueno, pues estas dos características que hemos puesto en la diapositiva con esa especie de warning, ¿no? Bueno, muy bien, los autónomos pueden participar en los proyectos, pero con cierta, legitimidad. El hecho de que abran esa puerta no va a permitir que alguien que no tiene ni músculo técnico ni músculo financiero, pues estaría en una situación de riesgo. Lo mismo con que ya las entidades solicitantes ya no se suscribe exclusivamente a las ICCs, a las industrias culturales y creativas. Ese broma que hemos venido empleando, o al menos yo he venido empleando, de que la facultad de veterinaria, pues parece ser que la facultad de veterinaria efectivamente podría eventualmente participar del programa Europa Creativa, pero tiene que justificar muy bien que su proyecto es cultural. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué los socios? Bueno, lo que hemos venido diciendo a lo largo de toda la sesión. Es decir, que las puertas se han abierto, afortunadamente, que esa ambigüedad es más que bienvenida, pero que esa ambigüedad lo que te está haciendo llamada es a una buena argumentación. Y la argumentación tiene que venir en todas las decisiones y en todas las, selecciones que hagáis, tanto de socios como de países terceros, porque hago una pequeña ya excursión y ya sí que termino lo de los países latinos, que en España es, efectivamente tenemos un campo asombroso y es extraordinariamente estimulante, pero el proyecto tiene que ser europeo, tiene que ser europeo. La incorporación de socios, en nuestro caso, de América Latina, es posible siempre que esté justificado, pero no puede ser un proyecto en el que la mayoría de los socios sean de América Latina. Y hay otras instituciones, ya lo sabéis, AECID y lo que sea. En definitiva, que se trata de que, bueno, si me permite esta expresión, es mucho cuestión de pluma. Y cuando digo pluma, es cuestión de que argumentéis, de que justifiquéis, de que legitiméis en la selección de los criterios, en la selección de los objetivos, en la selección de los socios. Y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente esta nueva convocatoria, este nuevo periodo, parece ser que está más abierto. Así que básicamente nos emplazamos, como hemos venido haciendo reiteradamente, a la jornada donde aterrizaremos esto, la teoría en la práctica y en los formularios. Ya lo veremos blanco sobre negro, luces y sombras, los paquetes de trabajo, todo lo que se ha evocado apenas en esta sesión informativa. Agradecer de nuevo a David, que es el gestor, la oficina ya se lo doy. Nos lo damos unos a otros personalmente, y a vosotros, lógicamente, a los que habéis asistido, que veo que ha sido un número muy relevante, con lo cual muy más que agradecidos, e invitaros, lógicamente, a que nos contactéis. Y para esto, eso, nos vemos el día 9, si recuerdo bien, con los formularios en mano y trasteando con los papeles, que son los que normalmente suelen dar los quebraderos de cabeza. Así que a las 12 y 16, con 16 minutos de cortesía por parte de David, pues damos por clausurada esta sesión informativa. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta el día 9. Hasta luego.